Parras, que públicamente rechazaron la programación del Deportivo Cali versus Deportes Tolima. Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News. Bueno, gente, empezamos con esta noticia que no la tenía planeada hacer hoy. Yo decía, bueno, solo video, ya está oficial lo del partido del Cali versus Tolima, pero salió esta noticia que dice: Barras que públicamente rechazaron la programación del Deportivo Cali versus Deportes Tolima. La DIMAYOR programó el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima para que se jugara el próximo sábado en Medellín, e inmediatamente hubo 4 barras que mostraron su rechazo. Están 2 de las más importantes de los equipos involucrados en el juego. La del Deportivo Cali, por ejemplo, fue Frente Radical Verde, que dijo: entendiendo la coyuntura que vive el país en marco del paro nacional, no nos hacemos responsables a que sucedan actos violentos en cercanías de los estadios que estén disponibles para la realización del encuentro. Por Deportes Tolima se manifestó la Revolución Minotinto Sur. Para la comunidad nacional e internacional es claro el afán y el nivel de la brutalidad policial que despliega para imponer su modelo de negocio basado en el fútbol. Consideramos que primero están las reivindicaciones legítimas del pueblo colombiano. La imposición del partido y las ganancias de los patrocinadores no deben estar medidas por la represión policial. A su vez, se hicieron sentir las barras de los 2 equipos más importantes de Medellín, la ciudad en la que se programó el partido, fue así como los del sur, y Resistencia Norte. También publicaron un comunicado rechazando la rescisión del compromiso en el estadio Atanasio Girardot. Los del Sur Cali versus Tolima en Atanasio Girardot: sin paz que no hay fútbol. La pelota no se mancha. Y la Resistencia Norte: en Medellín habrá fútbol cuando en Colombia deje de rodar sangre. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un comunicado que dio los del Sur, que dieron: Cali versus Tolima en el Atanasio, sin paz que no hay fútbol. Hashtag la pelota no se mancha. Eso fue lo que dieron los del Sur de Atlético Nacional. Radical Verde, pues los ultras también se comunicaron, por acá lo estarán viendo todo esto, que dice: Frente Radical Verde, ultras 1992, barra que alienta al Deportivo Cali y colectivo que realizará labores encaminadas al barrismo social. Entonces también explican que pues ahí lo que, pues no le voy a leer todo porque me alargo, y van a decir que también están, da lo mismo que lo que dijo los del Nacional, que sin que hasta que pare lo de las sangres, se vuelva al fútbol, que no se mezcle esto para que no sea una mezcla. Si gano es que por el tema del fútbol se va que por el tema del fútbol queremos olvidarlo del paro y que la gente se olvide y que todo empiece a ser normal. Y también salieron aquí comunicados de Revolución Vinotinto Sur y Resistencia Norte. Revolución Vinotinto Sur, Frente Radical, los del Sur y Resistencia del Norte reaccionaron anuncio la DIMAYOR en estos momentos. El partido está caído por temas de orden público, y aquí pues comunicados del Frente Radical Verde, del Nacional, todo eso relacionado. Y pues, gente, pues no esperaba hacer este video ahorita, ya un mate a las 10 de la noche aquí en Colombia, pues no esperaba hacer este video. Y bueno, ya con uno, mañana de pronto noticias si pasa algo, si se cae el partido o no, pero no pensé que fuera tan rápido. Y muy rápidamente se cayó el partido, así que pues no se sabe cuándo, ni cómo, ni dónde se va a jugar. Pues la otra opción que se veía era Huila, pero como dijeron, en cada estadio que se vaya a hacer el partido, que se le hizo para jugar el partido, va a haber un boicot de las barras bravas para que no se dé el partido. Porque ellos primero quieren que se solucione lo de Colombia, este paro nacional de Colombia, primero quieren que se solucione, para luego decir, bueno, se solucionó, ahora sí, debemos hacer el partido y terminar este torneo. Pero eso todavía falta mucho, así que pues hay que esperar que más noticias salen. Yo me despido por el día de hoy. No olvides, como siempre, like, comentarios, suscribirse a mis redes sociales acá abajo, en la parte de abajo, en la descripción de este video. No olvides, como siempre, campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video nuevo. Y yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima noticia. Chao, chao.